Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Buenas tardes, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! La orden del juez, el partido en marcha. Melgar contra Sporting Cristal. Brillante resolución, magnífica. Intenta un pase al vacío. Le va duro abajo. Arre con fuerza y le quita el balón. No llora. Están buscando meter el balón. Atención, que puede patear. ¡Ahí está! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! ¡Atención, peligro, señores! ¡Ahí va! El centro salió desviado por el defensor. Es saque desde la esquina. La juega corta para asegurarla. Otra posibilidad desde el córner. Corta y despeja. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justa. Gran maniobra, la tiene pegada. Melgar, todavía no le pegaron al arco. Así va a ser difícil, muchachos. Gran pase a través de la defensa. Pero qué hermoso cabezazo. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Sporting Cristal puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar.
La juega por afuera, gran pase. Sí, la pasa al arquero. Ahí está el cabezazo. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Me parece a mí o los de arriba se están moviendo mucho. Sí, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Noté que no están tan estáticos, salen permanentemente de su zona de influencia. Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia interesante. Rechaza la pelota, bien defendida. Se hace esperar el gol. Está todo demasiado parejo. Abre la defensa con un pase entre líneas. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Gana el balón poniendo la pierna. Limpito el quite. Abre muy bien la defensa con este pase. Arias. Loyola. Amigos, nos vamos al descanso. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Nos vamos al descanso con un 0-0. Suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad. Vive toda la emoción de la Fórmula 1 solo en Star Plus. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Arias. Arias manda la pelota hacia adelante. Va solo. Traba, presiona y recupera el balón. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre.
tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Al centro. Enorme cabezazo. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Esperaba más de este partido. Este 0-0 me deja sabor a poco. ¡Ahí está! Una gran jugada, pero les faltó el gol. Una pared fantástica. Excelente combinación. Ya tuvimos una hora de juego. Esto sigue 0-0. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Infracción, tiro libre. Vuelve a tener la pelota. Así le está marcando la infracción. Bueno, otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. ¡Seneme! O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida. Pero para mí es la última. Lucha para no perderla. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahí está el contraataque, señores. A ver qué pasa. La juega bien hacia adelante. Está habilitado. ¡Tiró! Estuvieron cerquita de marcar. Aleja el peligro por el momento. Habrá saque de banda. A lo largo, por arriba. Tira un pase largo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Mete la pierna y gana la pelota. Arias comete una infracción.
Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron! Falcon y el Soldado del Invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney Plus. Loyola. Tienen que despertarse y salir a atacar, o en cualquier momento el árbitro va a dar el final del partido. Abren el juego con ese pase. Chance clara de gol. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. La juega profunda. Está solo, tiene que ser gol. Ahí está. ¡Gol! Impresionante, señores, de otro partido. ¿En qué momento llega este golazo y pasan a ganar el partido? Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. La Torre, ¿te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo, para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de refresco. Veremos si este es el gol que define las cosas. Es un excelente gol, pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. La historia se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa, que tuvo un trabajo espectacular. Melgar, esta fue una jornada increíble. El partido se decide en el final. La determinación.